viendo nosotros en ese momento, tenemos de fondo toda esta parte del envejecido, los colores mate, los colores tierra, los estamos terminando de pegar ahorita, Ginette. Sí, ya estamos, Michelle, dando el toque final. Hicimos una composición, sí. Como les decía inicialmente, utilizamos dos servilletas. Está la servilleta de las hojas, está otra servilleta que tiene arabescos, la que tenemos acá. Y yo solamente he tomado partecitas de la servilleta, ya está totalmente seca. ¿Y cómo retiramos los excesos? No vamos a cortar, no vamos a cortar ni con tijera, ni vamos a utilizar el bisturí, porque el bisturí también arrastra la servilleta y lo que hace es que me la despedaza y no me va a dejar un acabado uniforme. Entonces, voy a tomar el proyecto y coloco en el borde de la madera, coloco la lija y voy lijando hacia afuera. Al lijar hacia afuera, ella me retira el exceso de la servilleta que me ha quedado. Porque la servilleta tiene una sensibilidad. Claro, por lo que es tan delgada, entonces me permite cortarla de esta forma. Perfecto, es miren, ahí lo retiramos. Yo me di cuenta en el proyecto, Ginette, que la parte central o la parte con relieve, esa es la que igual le pongo un color. A esa sí. Claro, claro. Lo ideal es que el fondo, cuando hablamos de artesanía francesa, lo que hacían antiguamente era colocar la figura de base y sobre esa empezaba la misma, pero con relieve. Pero con relieves en diferentes partes, lo que yo quisiera que se viera más o que resaltara más. Hablábamos de un efecto 3D, 2D, 4D. En este caso vamos a hablar de un efecto 2D, porque solamente vamos a hacer un relieve nomás, un primer nivel de nuestra hoja. Pero la idea también es maquillarla para que no se nos vea tan servilleta, sino que parezca que sea, lo que queremos hacer es que parezca pintada toda la madera y que no se note en ningún momento que se ha puesto una servilleta. Acá estamos retirando ya. Vamos a retirar. De eso se trata, miren, el cambio. Utilizando solo una de las capas, la capa principal de la servilleta. Sí. Y luego si buscamos cuál figura la voy a resaltar y qué colores les puedo ayudar. Bueno, vamos a colocarla acá y vamos a utilizar un translúcido café. Sí. Y voy a empezar a dar la profundidad, a hacer la sombra de la parte que yo voy a colocar encima. Es lo que estamos haciendo. Yo defino qué parte quiero resaltar más de mi servilleta. Entonces, acá voy haciendo, lo colocamos y simplemente doy una caricia con la pintura. ¿Qué parte, que digamos, cualquier tipo de pintura se puede utilizar o hay alguna específica para trabajar sobre servilleta? Yo puedo trabajar con acrílicos, yo puedo trabajar con óleo, yo puedo trabajar con pátinas, yo puedo trabajar con translúcidos, incluso con pinturas para tela cuando el diseño es navideño, que quedan divinos esos Papá Noel, los niños de nieve en 3D en esta técnica. Puedo utilizar las pinturas de tela escarchadas y me va a dar un acabado espectacular. Así que por eso les decía que la rentabilidad de este proyecto es, podríamos decir, casi un 99.9%, porque todos tenemos en nuestra casa muchas pinturas guardadas que no sabemos de pronto qué hacer con ellas. Y miren tan lindo que se puede trabajar. Podemos realzar. Yo puedo dar el realce, envejecer, oscurecer el sitio que yo desee resaltar más de mi proyecto. Hay proyectos que más que envejecido quiero darle un oxidado. Eso también. También lo puedo hacer. Con verdes, con amarillos. Amarillos, cafés, naranjas, rojos. Entonces voy quemando las partes que yo más quiera, empezando a flotar como lo hacemos en el country. Y de esta manera voy resaltando todo mi proyecto. Yo hice en el proyecto final una línea acá en la unión de las dos servilletas. Hice una línea como para separar, como si estuviera roto el papel. Sí. Y eso hace también que se vea muy lindo, que no se vea tan plana la servilleta. Sino que fuera como una hoja de un libro. Claro, como si fuera rota y envejecida, porque así es que tenemos la servilleta. Y mira ya el acabado que le vamos dando. Entonces, estos son apenas unas pequeñas ideas de lo que ustedes pueden lograr con una servilleta, las personas que trabajan el óleo, las personas que pintan de una manera ya más profesional, pues imagínate lo que pueden hacer con este tipo de proyectos. Entonces van a quedar muy lindos. Si yo pirograbo, también puedo realzar con pirograbado el diseño de la servilleta y también es otro valor agregado que voy a tener. Voy a tener la opción de utilizar
Este producto también que es muy importante, o este material que es la técnica de pirograbado, que me da la opción de realzar, por ejemplo, si yo quisiera pirograbar las letras, se van a ver mucho más hermosas, se van a ver más naturales y no va a parecer que estoy trabajando servilleta. Bueno, la parte que yo quiero realzar ya la tengo acá lista y ella también la voy a pintar para que se me vea totalmente diferente. Entonces vengo y doy como esas hojas, colocamos el amarillo, lo realzo hasta acá, lo dejo así, hago con un poquitico de verde para darle vida, más fuerza a la hoja. Ustedes se dan cuenta la que tenemos en la servilleta y la que yo voy a sobreponer. Digamos que con este tipo de técnica puede ser sobre madera, sobre vidrio, tríptico, todo lo que estamos haciendo. Se han decorado también murales en paredes de las entradas de los edificios. Han hecho paredes especiales con, obviamente yo puedo hacerlo con un proyecto más grande. ¿Cómo hago el proyecto más grande? Mando plotear el diseño que yo desee al tamaño que quiera y lo puedo plasmar sobre paredes, sobre vidrio, sobre cartón, sobre aluminio, sobre madera. Digamos que este tipo de trabajos van protegidos, esto debe tener una resina. Sí, podemos colocarle un brillo, podemos colocarle sella finish, podemos colocarle laca mate o laca brillante. Ya después de que yo tengo esto, empiezo ya, le doy el volumen que yo desee y ya teniéndolo en esta forma, está totalmente, le he colocado una capa de protección en mi spray, pero puedo hacerlo con el sella finish y pincel, puedo hacerlo con el brillo artesanal o puedo hacerlo también con el efecto 3D para que tenga un realce como lo tenemos en las flores. Las hojas que trajimos ya con el cuadro terminado solamente tienen sella finish, tienen dos capas de sella finish. Acá empezamos a cortar, Michelle. Y ahí vemos cómo ya el acabado va quedando. Mientras terminamos de cortar, vamos a ver la utilidad de este proyecto. ...90% es lo que le podemos ganar para que ustedes tengan ya la opción de trabajarlo, de empezar. Claro, y de darse cuenta que la ganancia es muy alta porque cada servilleta tiene un costo en el comercio de 600 pesos. O sea, que un retablo o un cuadro de madera también es muy económico. ¿Cuál es el valor? La parte artística, lo que usted, con lo que usted realce y decore, las ideas y su creatividad son lo que van a hacer que su proyecto sea único, especial y que tenga el valor que usted le quiera dar, porque no lo van a encontrar muy seguramente en ningún sitio del mercado. Así que yo las invito para que aprovechen todo ese material que tienen en casa, que visiten nuestra escuela, que hagan arteterapia, que aprendan muchísimas cosas lindas. Y también, Michelle, que tengan en cuenta los datos que tú vas a dar, porque cambiamos, ya aparece ahí el teléfono nuevo para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí nosotros estamos ya terminando, dándole el acabado, el corte. ¿Cómo hacemos ese relieve? Bueno, ese relieve lo hacemos, yo marco, vamos a marcar en esta parte y sobre esta almohadita. Sí. Yo coloco, encima le coloco un acetato y voy a marcar la silueta y las partes que yo quiero resaltar. Voy a marcar en esta forma. Ok. Toda la silueta del proyecto. Toda. Las venas que tiene, las divisiones, todo lo que yo quiero resaltar de mi servilleta. Y por el revés, tú ves que aparece la silueta de lo que yo ya marqué por el derecho. Y simplemente sobre esta camita, sobre una revista gruesa, voy a empezar a dar volumen. Y eso me va a permitir tener el realce que yo desee. De eso se trata. Bueno, utilidad, ya la vimos, empezamos a trabajar fácilmente. Ginette, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por haberme invitado. Encantada de estar acá y ojalá que todos ustedes saquen provecho de todas las cosas que nosotros traemos para ustedes. De eso se trata, cada vez cosas más novedosas. En casita tenemos la tarea. Cuando ya tenemos esta imagen repujada, la vamos a agregar y tenemos un proyecto interesante y novedoso. Aquí tenemos una información.
Diplomados, seminarios, clases, talleres. Ustedes se pueden comunicar al 348-2882 y al 310-873-5328. Más todos los datos que tenemos en pantalla.